¡Tu banda! Amigos de Tu Banda Magazine, gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy. Estamos muy gustosos porque aparte ya lo tenemos nuevamente de regreso para ustedes. Él es Misael Espinosa. Hola, Misael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querida Graciela? Es un honor estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por la invitación una vez más y, bueno, bien contento de poder saludar otra vez a tu gente. No, hombre, para nosotros un gusto. Antes que nada, pues dinos qué tal cerraste el año la última vez que estuvimos contigo. Bueno, pues andabas con el sencillo de Regresa, por favor. ¿Qué tal te fue con ese sencillo? Sí, sin duda, pues muy, muy grato toda la aceptación por parte de las personas que estamos teniendo. Sin duda, para mí es muy emocionante el que estén apoyando este tipo de música, sobre todo el género regional mexicano en el estilo de mariachi. Pues para mí es un honor que realmente esté teniendo esta aceptación, sobre todo de los jóvenes, que es también mi público meta, al público que quiero llegar y sobre todo darles un mensaje, como yo te lo he platicado. Entonces, bueno, bien contento que aún seguimos creciendo con esa bonita canción, que bueno, es una canción de mi autoría. Entonces, pues bueno, bien contento con esa canción que estamos pasando. Pues nos da mucho gusto saber que el tema que justamente fue tu autoría, porque aparte estás bien chavito, oye, que te haya ido tan bien con ese tema. Sin embargo, pues ahorita ya estás probando suerte con uno de los temas, si no es el más conocido, pues es uno de los más famosos de Horacio Palencia, este cantautor que la verdad la rompe en cualquier lado. Y bueno, pues en este caso me gustaría entonces que entráramos en materia con este nuevo sencillo que ahora es Mi Razón de Ser, que obviamente ya es muy conocido por todo el mundo. Sin embargo, pues tú le das un giro. A ver, cuéntanos. Así es, mi querida Gras, pues es un honor para mí pasar esta bonita canción, como tú lo dices, del maestro Horacio Palencia, que aquí le mando también un gran saludo y agradecerle, ¿no?, por la confianza de poder transmitir esta canción y pasarla a este género. Para mí, el pasar una de estas canciones que ya a lo mejor tienen historia, tienen un estilo, por así decirlo. Tú, como sabes, nuestros amigos de la banda MS creo que le pusieron su sello personal también. Pues bueno, nosotros nos atrevimos a también darle nuestro sello propio. Creo que lo logramos, el hecho de pasar esta bonita canción al estilo de mariachi, al estilo de mariacheño, con nuevas cuerdas, con el acordeón, el violín, el solo que le metimos. Bueno, sin duda, esa fusión de nuevos instrumentos creo que nos permitió adentrarnos un poco más al lado romántico de esta bonita canción. Es una canción que tiene una letra muy bonita, que, como yo lo he dicho, se la puedes dedicar a tu pareja, a tu familia, a alguien que quieres de verdad. Entonces realmente esta canción es una de las canciones que realmente te adentra a uno mismo, ¿no? Aparte de expresar unos sentimientos hermosos, que sobre todo el amor, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda para mí fue un gran reto, sin duda escoger una de estas canciones que ya tienen historia, pero sobre todo el dejar tu propio sello, ¿no? Sin duda, cuando uno escoge covers, pues es esa parte, ¿no? De sumarle a lo que ya está escrito, sumarle algo de que ya está, pero bueno, ponerle ahí tu granito de arena, y creo que lo pudimos lograr, tanto mi equipo de trabajo y yo que estuvimos trabajando en este sencillo. Pues bueno, me siento muy contento con el trabajo que logramos, y pues bueno, sin duda el trabajo se ve reflejado, ¿no? Es una canción que está siendo aceptada por la gente, que está siendo, está subiendo lugares, gracias a la gente, ¿no? Entonces, bien contento y muy emocionado por la aceptación que estamos teniendo con este sencillo. Fíjate que justamente ya lo mencionabas tú, a veces la gente piensa que hacer covers pues es bien fácil porque pues tú ya traes como que esa trayectoria del tema, se puede decir. Sin embargo, en una conferencia de prensa un artista nos comentaba lo contrario, dice, es que es complicado precisamente por eso, porque a fuerzas tú le tienes que dar un sello, tú le tienes que cambiar a lo mejor la expectativa que la gente ya tiene de esa canción, y sobre todo si fue un éxito como en este caso, que es la de Mi Razón de Ser, yo creo que sí la tenías bastante difícil. Pero a mí me gustaría que me contaras cómo fue el trato con Horacio Palencia, porque la verdad yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero se ve que es un tipazo y es bien sencillo. ¿Y qué te dijo cuando tú le dijiste, sabes qué, es que yo me voy a aventar tu tema y en otro género? Realmente la comunicación no la tuve yo directamente, la tuvo mi equipo de trabajo, pero bueno, lo que me comentaban, ¿no?, que es esa parte de adentrarnos y de mostrarle otro tipo de estilos a la gente, ¿no? Entonces, sin duda, digo, yo no tengo el honor de conocerlo personalmente, pero pues bueno, espero que mi trabajo se haya plasmado y se haya visto reflejado, ¿no?, en esto que logramos mi equipo de trabajo y yo, que realmente ser una canción de su autoría, pues le plasmemos este otro lado, ¿no?
como te lo dije, es una canción muy romántica que muchas bandas y también otros solistas le han dejado ahí algo, pero creo que nosotros tuvimos esa tarea de meterla, incursionarla en el mariacheño, porque fuimos de los primeros, y somos los primeros que incluimos esta canción en este estilo. Entonces, sin duda tuvimos un gran peso en nuestras manos, como te lo dices, mi querida Graciela, porque es eso también, yo también lo comparto, el hecho de estar escogiendo covers, creo que es una tarea más difícil aún que cuando haces temas inéditos, por el hecho que tú dices, ¿no? El realmente mostrar algo diferente, algo que llame la atención a la gente, ¿no? Al público, pues es también esa parte, ¿no? No solo basta con que ya se sepan las letras, sino... ¿qué más vas a ofrecer? ¿Qué más nos vas a dar? ¿Y qué diferente, no? ¿Qué nuevo nos vas a dar? Entonces, sin duda es una tarea más difícil, más complicada. Yo también concuerdo con ese artista. Pero pues bueno, es esa parte también de atrevernos y de pues adentrarnos, ¿no? En este mundo de la música, de estas canciones que nos han dejado huella. Pues ya lo comentas tú, qué bueno que te animaste y que te atreviste, y aparte en otro género que es el mariacheño, porque realmente sabemos que en nuestro país, por desgracia, aunque el mariachi también es uno de los géneros que nos identifica fuera de este país, es al que yo siento en lo personal y platicando con algunos otros artistas como tú, sentimos que es al que menos empuje se le da. Y creo que tú, siendo un artista joven y dándole este giro con este género también, pues estás adentrando a la generación actual a que también le guste la música ranchera, la música de mariachi, que es lo que casi actualmente no se ve, ¿no? O sea, ahorita un chavito que cante mariachi está cañón. Entonces yo creo que en ese aspecto, la verdad, le pegaste al clavo. Yo ya tuve la oportunidad de escuchar el tema. Me gustaría si me dijeras que me dijeras si ya tiene video oficial también este tema, o si ya estás en planes de grabarlo. ¿Cómo estás en ese asunto? Sí, sin duda, bueno, antes de platicarte de eso, mi querida Gras, es platicarte eso de realmente, como tú lo dices, ¿no? Desgraciadamente este género, en general, ¿no? El regional mexicano a veces ha tenido esos declives en donde ciertamente nosotros como mexicanos no lo apoyamos, ¿no? Y pues más este estilo, ¿no? Dentro del regional mexicano, pues el estilo de mariachi, de mariacheño, esto que está haciendo lo nuevo, pues sin duda a veces necesitamos un poco más darle ese apoyo, ¿no? Que merece, porque al final del día es nuestra música mexicana, es de la cual nos debemos sentir orgullosos. Entonces, pues bueno, es esa parte de entrar en esta nueva etapa y un reto, sin duda para mí es un reto, y es por lo cual día con día me levanto con más ganas, con nuevas ideas para seguir luchando por este sueño, por el proyecto que ya está consolidado. Entonces realmente es esa parte, ¿no? De seguir luchando para que otra vez este género se ha visto por las nuevas generaciones, ¿no? Por las nuevas generaciones, por los niños que vienen atrás de nosotros y, pues, bueno, las generaciones que ya están, pues, darles también un poquito más, ¿no? Entonces, esa parte. Y bueno, ahora con mi razón de ser, tuve la oportunidad de sacar un video lyrics. Entonces, bueno, bien contento que también ahí está subiendo mucho. Es esa parte de poder cantarla juntos, ¿no? Yo luego la invitación que le hago a la gente, a mi familia, como ya les digo, a mis seguidores, es un video lyrics, es padrísimo, ¿no? Porque aparte de que estás escuchando la canción, pues te adentras a la letra, ¿no? Conoces la historia completa y, pues, bueno, uno la adentra a cantarla juntos, ¿no? Entonces yo siempre los invito a que sigan viendo ese video lyrics que ya está disponible, que quedó increíble, la verdad, la edición que quedó a cargo de mi queridísimo Raúl, a quien le mando también un gran saludo. Pues, bueno, salió muy bonito y es un video que disfrutas, ¿no? Entonces eso está muy padre para que la puedan cantar junto conmigo. Oye, pues qué padre, pero ahorita no tienes entonces planes de grabar un video oficial de este tema, ¿o cómo estás? No, realmente de este tema no tenemos pensado, mi querida Gras, más que nada porque, bueno, aparte de que ya estamos preparando nuevo material, nueva música, que ya pronto hablaremos de eso, pues bueno, los enfoques entonces, en este momento son diferentes. Realmente fue un tema por el cual cerramos este 2020 y el cual iniciamos este 2021, como yo lo mencioné, ¿no? Fue un tema que realmente también fue de sorpresa porque yo en un live le pregunté a la gente, a mis seguidores, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? Oigan, les latería que sacáramos otra rolita antes de terminar este 2020. Yo recibí muchísimos comentarios, muchísima aceptación. Y dije, órale, me voy a aventar con mi equipo de trabajo esta pelea para que me den chance de antes de terminar este 2020 lanzar algo más. Y pues bueno, sí, se dio. La verdad es que con mi equipo de trabajo lo platiqué. Y pues bueno, salió eso, ¿no? De que, pues órale, vamos a sacar un temita. Y creo que, bueno, fue algo muy padre y fue algo muy, muy bonito este tema que se seleccionó, sin duda.
Oye, Misael, pues me da mucho gusto escucharte a ti hablar tan positivo y de tus nuevos proyectos. De verdad ha sido un honor para mí estar contigo. Me gustaría que le dijeras a la gente de tu banda Magazine, por favor, que le recomiendes este tema de Mi Razón de Ser y que lo pidan en nuestra programación, por favor. Claro que sí, a toda la gente hermosa que dice que me está viendo y que me está escuchando de la gente de Tu Banda Magazine, agradecerles por apoyar a nuevos talentos como lo soy yo y sobre todo encargarles mucho este nuevo sencillo que es Mi Razón de Ser, que yo sé que les va a encantar y los invito a que la canten junto conmigo, que la pidan a programación de Tu Banda Magazine, porque es una canción que le puedas dedicar a quien quieras. Demostremos este hermoso sentimiento que mueve al mundo, que yo sigo creyendo que es el amor. Entonces sigamos con este tipo de canciones que realmente nos den un mensaje muy positivo, muy bonito. Y que además en estos tiempos, ¿no? Que necesitamos unirnos a distancia por el tema de la situación. Pero bueno, yo creo que dedicar una de estas canciones, como lo es Mi Razón de Ser, creo que es un bonito mensaje y vale por 1,000 palabras. Así es, Misael, compártenos tus redes sociales para andar pendientes de todo lo que andas haciendo. ¿Tú ya tienes planes para regresar a los escenarios o todavía no? Sin duda, mi querida Gras, pues ya estamos en esa etapa, en el proceso a lo mejor de un concierto online también virtual, ahí se lo estaremos platicando. Pero bueno, también ya preparando el show para cuando regresemos a escenarios, que yo sé que les va a encantar, una experiencia que estoy preparando para que vivamos el público y el artista juntos. Entonces, bien emocionado también porque ya estamos en camino en eso. Y pues bueno, en mis redes sociales me encuentran como en Facebook, la página oficial, estamos con Misael Espinosa. En Twitter estamos como arroba espmisa. Y pues bueno, en Instagram me encuentran como arroba misael-es. Y también estamos en TikTok, ahí me encuentran como el chico del departamento 512, algo diferente. Pero bueno, es esa parte, para que conozcan el otro lado de mis destinos. Excelente, Misael. Pues amigos de tu banda ya lo saben, pueden solicitar toda la música de Misael Espinosa en nuestra programación. A nosotros nos encuentran como arroba tu banda. Misael, como siempre, un gusto estar contigo aquí platicando un ratito. Gracias por el tiempo. Uniendo la tecnología con nuestras tradiciones. Tu banda.